Garabano, ¿qué significa técnicamente que la Corte Suprema pida que antes del arranque de un juicio se le pasen los tomos, que son 50 con muchas hojas, para analizar y evitar que ocurran potenciales pedidos de nulidad en castellano? ¿Qué es lo que quiere hacer la Corte? Sí, en realidad este es un expediente que llega a juicio oral, que es como la instancia más importante que tienen los procesos penales en nuestro país. Son juicios orales y públicos donde cualquier persona puede asistir y donde está garantizado el derecho de defensa y donde el fiscal debe demostrar que las personas imputadas son culpables. En esa, digamos, máxima expresión de la justicia, durante todo el proceso para llegar acá hubo distintos recursos que interpusieron los abogados. Y aparentemente algunos de estos recursos, luego de que la Cámara de Casación Penal los ha rechazado, fueron a la Corte en un mecanismo que se llama queja, cuando uno se queja de esa resolución. Y la Corte, en ese expediente, aunque la resolución es muy escueta, en realidad es un auto de solamente una línea y media, lo que hace es pedirle, sin ninguna otra connotación, por lo que ha trascendido, a este tribunal que le envíe el expediente para que analice seguramente alguno de estos planteos de las defensas de las personas que están sometidas a proceso. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar entre el momento en el que la Corte recibe los 50 expedientes y el momento en que la Corte los devuelva para que el juicio arranque? Se supone que muchos de estos expedientes ya fueron presentados en una cosa que se llama autosuficiente, es decir, cada queja cuando uno la presenta tiene que tener toda la información necesaria para resolver, o sea que la Corte a lo mejor estudió previamente estos casos y ya analizó y pide el expediente para verificar alguna de estas cuestiones. Lamentablemente nuestro sistema de justicia, y no quiero hablar de este caso, nos tiene acostumbrados a muchas demoras, especialmente en los casos de corrupción. Recordemos que el periodo durante gobiernos anteriores de tramitación de los casos de corrupción fue muchas veces superior a los 10 años y muchas veces estas demoras se deben a todo lo que son estos recursos que se plantean. En este caso interviene la Corte, pero puede intervenir la Cámara de Casación o a veces la Cámara Federal, que se plantean nulidades, recursos y demás, que es lo que hacen que los procesos penales, especialmente corrupción en nuestro país, hayan demorado tanto durante tanto tiempo. Ahora, ¿y por qué la doctora Carrió dice que ella, la coalición cívica no va a formar parte de ningún pacto? Como sugiriendo que alguien pactó con la Corte que este juicio puntualmente por la obra pública de Santa Cruz, en el cual está involucrada la expresidenta, fue parte de un pacto para demorarlo. ¿Entre quién y quién? No, yo no, eso es algo que tiene que explicar la diputada Carrió. En esto lo que es importante es que el gobierno, y yo he salido ya esta mañana, en realidad siempre sorprende que cualquier tribunal decida impedir la realización de un juicio oral. Es decir, la suspensión de un proceso juicio oral, a lo mejor el tribunal decide igual avanzar con el juicio oral, es algo que técnicamente podría hacer el tribunal y creo que así lo ha solicitado el fiscal. Pero me parece que siempre cuando uno evita que sea un juicio oral no es una buena señal de la justicia a la gente. Y obviamente en un caso que tiene, como yo decía esta mañana, que parece tener una fuerte connotación política. Entonces tendrá que Carrió hacer el análisis político sobre esa cuestión. Para nosotros lo importante, y yo lo vengo sosteniendo desde el primer día, es que se realicen los juicios orales, ¿no? Los juicios orales ha sido siempre la gran deuda que ha tenido la justicia con la gente. Porque en el juicio oral y público es donde, en definitiva, el fiscal tiene que acusar y uno defenderse, y en definitiva se puede definir si uno es culpable o inocente. Y eso me parece que es lo que ha fallado a la justicia, y lamentablemente este tipo de decisiones vuelven a poner en jaque o a mostrar este lado débil o este lado de la justicia, que si se quiere es un lado feo, porque es un lado en donde la justicia siempre piensa que hay impunidad, que hay pactos, que hay otras cuestiones que hacen en definitiva que uno no pueda ver si una persona es culpable o inocente. Ahora,